Hola, soy Luciano Flores Carrillo y... Mi nombre es Rodrigo Vadillo Marmolejo. Y nosotros les vamos a dar un poco de información acerca de lo que va a suceder en nuestra Feria de Ciencias los días 30 y 31 de enero. El día 30 va a ser de 9 a 5 de la tarde y el día 31 va a ser de 9 a 3 de la tarde. La feria está en Miguel Quintana, Colonia Daniel Garza, Miguel Quintana número 3, Colonia Daniel Garza, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esta Feria de Ciencias se va a llevar a cabo en nuestro colegio, Vasconcelos, para recordar cómo iniciamos, ya que son los 15 años. Y todas las personas, alumnos, padres y gente de afuera del colegio están cordialmente invitados a disfrutarla. Nuestro colegio cuenta con varias redes sociales, por ejemplo Facebook, nuestro Facebook es Colegio Vasconcelos Oficial, nuestro canal de YouTube es Grupo Vasconcelos, nuestro número es 7095-5452. Los dos días de la feria va a haber una transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, así que si quieren verla, está ahí. Nuestros puntos de referencia para encontrar la escuela son la Preparatoria 4 de la UNAM, el Faro del Saber de Constituyentes. Nuestro proyecto consta de las constelaciones. Lo hicimos con una caja de huevos, de cartón, papel América y guías de luz. Bueno, las constelaciones es un grupo de estrellas que están en diferentes posiciones. En los pueblos, más precisamente civilizaciones antiguas, se les daban trazos imaginarios creando siluetas virtuales en la esfera celeste. Nosotros este proyecto lo hicimos para que aquí metan la gente su cabeza y pueda notar algunas de las constelaciones que hemos recreado. Las constelaciones que recreamos en esto fue Tauro, Piscis y Géminis. Lo que queremos enseñar con nuestro proyecto es que la gente sepa un poco más sobre las constelaciones y sobre lo que hay arriba en el cielo cuando lo voltean a ver. Bueno, otros proyectos que también se hicieron, también se van a hacer en la escuela es la impresora 3D. Esta impresora 3D nosotros contamos con ella y hemos hecho algunas de estas representaciones que se pueden ver. También en español se va a hacer una obra de teatro en referencia a los cazadores de microbios, los científicos más famosos y sus trabajos. Les agradecemos por vernos y los esperamos el 31 y el 30 de enero. Gracias. Gracias.